Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Componentes, Tipos, Barreras de la Comunicación. Como objetivo general tenemos conocer los diversos tipos de comunicación de acuerdo con cada uno de sus elementos. Como objetivos específicos, enumerar los elementos indispensables para que se produzca la comunicación e identificar tipos de comunicación en una serie de elementos de actos comunicativos. ¿Cuáles son algunos componentes que tiene la comunicación? O mejor dicho, ¿cuáles son los componentes de la comunicación? Número 1, el emisor. Número 2, el receptor. 3, el mensaje. 4, el canal. 5, la respuesta. Y 6, complemento de información. Vamos a ver a detalle qué significa y qué es cada uno de ellos. Componentes de la comunicación. Como decíamos, número 1, fuente. ¿Quién es el codificador? Es el origen del mensaje. Puede ser cualquier persona, es decir, quien está transmitiendo el mensaje. Es la persona que lo codifica, que lo da, que dice la información. Puede ser un grupo o una institución que genere un mensaje para transmitirlo. ¿Quién es el número 2? El emisor. También codifica y es quien envía el mensaje. Estas dos van de la mano, son prácticamente similares, la fuente y el emisor. ¿Cuándo decimos que un emisor está dando un mensaje? Pues cuando está hablando. Cuando la persona que está dando el mensaje está diciendo lo que quiere transmitir ante el público, a ese se le conoce como un emisor. ¿Cuáles son los componentes? Y seguimos con ellos. El número 3, ¿quién es? El receptor. ¿Quién es el receptor? Es la persona que recibe el mensaje. ¿Y quién dio el mensaje? El emisor. ¿Cómo se le conoce a este que recibe el mensaje? También se le puede decir decodificador, en este caso el receptor. Es quien se dirige el mensaje, el emisor es el receptor. Cuenta con capacidades para decodificar el mensaje entre los que están. Por ejemplo, este tiene algunas habilidades, como habilidad comunicativa. Él también tiene que tener la capacidad de poder entablar una comunicación o una conversación con alguien. Tiene que tener esa habilidad para poder comunicarse. Tiene que tener conocimiento del tema del que se está hablando. Por eso es muy importante que leamos, que nos mantengamos informados para poder entender el mensaje. Actitudes para juzgar la fuente. Es muy importante que usted cuando esté hablando con alguien y si no le parece el tema o no le parece lo que está dando, usted tenga la actitud para juzgar eso, para decir esto que dijiste no es de la forma correcta como se debe de hacer, lo que dijiste no es correcto, me parece bien este otro concepto, entre otras cosas. Es muy importante que el receptor tenga esa habilidad, que pueda juzgar la fuente del tema al que se está tratando. Y un sistema social, es decir, poder entablarlo en una sociedad, poder entenderlo en un conjunto de personas. Continuando el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Bueno, si el emisor está dando un mensaje y el receptor es que lo recibe, el mensaje en sí es el contenido, lo que está integrado por tres elementos muy importantes que tenemos que recordar. Código. ¿Qué es el código? Son los sistemas estructurados de signos, como el lenguaje en español, es decir, cómo está escrito eso, cómo está escrito ese mensaje o cómo lo entiendo. El contenido son todas aquellas ideas que sustituyen al mensaje. En sí, el contenido es el tema del que se está tratando. Si usted está hablando con su amigo acerca de un tema específico de español, ese contenido tiene que estar sustituido, tiene que estar entendible cuando el emisor y el receptor lo están dialogando. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Es el estilo, el modo de decir las cosas. Tenemos que tener cuidado. Muchas personas son muy sensibles quizá. Hay que saber decir las cosas, hay que saber expresarlas. Si es una noticia agradable, decirla de manera agradable. Y si es una noticia mala, también hacerlos decirla de una forma adecuada. No interferir quizás con nuestras facciones del rostro, quizás no decirlo de una manera grotesca, sino que saber decir las cosas para que la comunicación sea más eficaz. ¿Cuáles son estos componentes? Seguimos con el canal. ¿Qué es el canal? El vehículo por el cual viaja el mensaje, es decir, el medio donde usted lo dijo. Si lo está diciendo por un medio de televisión, entonces ese es
Ese es el medio, valga la redundancia, la televisión. Número 6, retroalimentación. Es muy importante que cuando estemos en este proceso de comunicación retroalimentemos el contenido. ¿Cómo lo podemos retroalimentar? Quizás hablándolo o dialogándolo con el emisor y el receptor, diciendo ambos qué entendieron, qué no se entendió, si el mensaje que se recibió fue de la forma adecuada, si entendió la idea principal de lo que se estaba dialogando. Es muy importante comprender lo que es la información que se ha compartido con esa persona. Y número 7, información. Se dice o se transmite lo que faltó comprender al receptor. Es muy importante que usted, una vez que ha dado su mensaje, que ha dado todas sus ideas, es muy importante que usted le pregunte al receptor, ¿entendió lo que hablé? ¿Lo explico de nuevo? ¿Qué parte no entendió? Para que haya una comunicación eficaz. Los componentes de la comunicación, seguimos con el ruido. ¿Qué es el ruido? Son barreras, son obstáculos que alteran la situación de la comunicación. Esto puede provocar que usted no entienda el mensaje que se le está dando. O mejor dicho, que usted no pueda transmitir bien el mensaje porque hay ruidos. Estos ruidos pueden alterar su forma de captar la información. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? Continuamos. Existen diferentes tipos de ruido. Los ruidos psicológicos, los ruidos fisiológicos y los ruidos semánticos. ¿Qué es un ruido psicológico? Su estado de ánimo, sus emociones influyen mucho. Puede ser que yo quiera contarle algo, que yo quiera explicarle un tema, pero usted no tiene ánimos para entender, porque está triste, porque tiene algún problema familiar, entre otras cosas. Ese ruido es psicológico. Usted no me va a entender el mensaje que yo le quiero transmitir. Por eso es muy importante que estemos tranquilos. Tenemos también el ruido fisiológico. Esta es una incapacidad del organismo, es decir, que no funcione bien este sentido que tiene, que no le provoque escuchar de la forma adecuada para que usted entienda el mensaje. Esto va a provocar también que la comunicación no sea eficaz. Y tenemos el ruido semántico. Muchas veces, todos los días quizás tenemos este tipo de ruido, que son palabras con significados confusos, que quizás el emisor lo dijo, pero el receptor no lo entendió y quizás no sabíamos que existe este tipo de ruido, pero es muy común que quizás utilicemos palabras y que el receptor no entienda el mensaje que le estamos dando. Entonces tenemos que utilizar palabras que entendamos a la edad que tenemos para que nuestra comunicación sea aún más entendible. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? Y seguimos con otros tipos de ruido. Tenemos el ruido técnico. ¿Cuál es el ruido técnico? Se presenta en el canal, como por ejemplo, puede ser que yo imprima un folleto y que este esté borroso. Que esté borroso, que no se entienda y que yo le diga, bueno, esta información tenemos que estudiarla, pero no se entiende porque es un ruido técnico. Es una molestia que vamos a tener para poder estudiar el tema. Tenemos que tratar de evitarlo. O sea, buscar los mecanismos para que nuestras impresiones, si son textos, estén 100% muy bien, 100% muy bien elaboradas. Y tenemos también el ruido ambiental. Esta es una alteración del ambiente. Este puede ser artificial o natural. ¿Cuándo decimos que es natural? Cuando hay una lluvia que nos provocó y que no podamos escuchar bien. Y también tenemos el artificial, por ejemplo, el sonido de un avión, que muchas veces estamos conversando con alguien y de repente hay un ruido horrible que pasa un bus sonando, un carro fuerte o el avión. Entonces no podemos transmitir de forma adecuada nuestro mensaje. Es muy importante que entendamos que existen diferentes tipos de ruido y que cada uno puede obstaculizar que tengamos la comunicación adecuada. ¿Cuáles son estos? Y siguiendo con los componentes, por ejemplo, el contexto, que es el número 9, un ambiente físico, es la situación social, un estado psicológico que se produce en el momento de la comunicación. El contexto es muy importante. Por ejemplo, si usted va a dar una noticia, si usted va a transmitir algo, tiene que entender que el contexto va a influir para la persona que recibe ese mensaje. ¿Y qué apartados puede tener esto? Pues este contexto puede ser físico, que es el lugar donde se realiza la comunicación. Es decir, si usted está dando una conferencia, este es el lugar donde está dando la información, es un lugar físico. Ahí puede ser que hayan ruidos
que quizás no le permitan a usted tramitar o decir muy bien el mensaje. También este contexto puede ser social, campo de actividad de una sociedad, ejemplo, el contexto de negocios. Esto puede ser social, es decir, la sociedad influye mucho para que usted pueda tramitar o transmitir, mejor dicho, una mejor información. Y el psicológico, que es el ambiente emocional. Como les decía, es muy importante que tratemos de, a la hora de comunicarnos, tener los ambientes adecuados para que nuestros mensajes se reciban bien. Si estás con tu amigo, con una amiga, con tu mamá o con tu papá, tienes que buscar el contexto adecuado para transmitir el mensaje que quieres decir. Tipos de comunicación. Ahora, por el emisor y por el receptor existen diferentes. Intrapersonal, consigo mismo, es como decir comunicarse con uno mismo cuando surgen ideas personales. Interpersonal, entre dos personas, cuando se dialoga con otra persona. También existe este tipo de comunicación que es grupal. Es un grupo pequeño de tres o más personas, que muchas veces en las escuelas tenemos no solo un amigo, tenemos cuatro y entablamos una conversación. También tenemos el tipo de comunicación pública. Es una persona o un grupo ante un público. Es decir, cuando ya hay bastante gente, como si la profesora está quizás dando una charla a todos los grados. Y masiva, cuando quizás se lo está dando a toda la escuela o a todo el colegio. Es una persona o un grupo hacia un número indeterminado. Masiva es muchas personas. El medio es muy importante para que exista la comunicación. El medio puede ser verbal. ¿Cómo es verbal? Oral o escrito. Es decir, el medio que usted da la información lo puede decir mediante un diálogo o lo puede escribir. No verbal, pues visual, que usted lo observe, que exista movimiento, que es kinésica, auditiva, que lo escuche. Y artefactual, es decir, entre otros componentes que ayudan a que el mensaje sea dirigido. Y electrónica. ¿Qué es lo electrónico? Pues el uso de la tecnología. Muchas veces nos comunicamos por medio de nuestros aparatos digitales. El mensaje es muy importante. ¿Por qué? Por el contenido. El mensaje puede ser de forma pública o privada. ¿Cuándo decimos que es público? El asunto es de conocimiento para todos. Es decir, hay tarea mañana, entonces es público. Todos tienen que hacer la tarea, todas las personas de ese grado. Privada, un asunto cuyo contenido es restringido. Por ejemplo, hizo mal su tarea, le dicen a un niño en específico. Entonces, esa información es privada, no le incumbe a nadie más. Es muy importante que ese mensaje se reciba o lo reciban las personas que deben de recibirlo. El contexto. El contexto puede ser formal o informal. ¿Cuándo decimos que es formal? Cuando hay normas establecidas. Las normas que muchas veces, ¿quién las dirige? Las personas que va a dar el mensaje. E informal, cuando es más espontáneo. Cuando quizás usted se encontró con la profesora en la calle y le preguntó que cómo era la tarea y la profesora le está explicando en la calle. Eso es más informal. Y formal es cuando ella está en su centro educativo, en su salón de clase, y explica las normas a hacer o a elaborar ciertas actividades. Para concluir, los componentes básicos de todos los procesos comunicativos son el emisor, el mensaje y el receptor. Esos tres son los más importantes. Además de estos tres elementos indispensables para que se dé la comunicación, se incluye la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Explicar de nuevo algo o retroalimentar qué cosas no se entendieron. ¿Qué es útil para ayudarnos a minimizar los efectos de los ruidos? Que recuerden que existen diferentes tipos de ruido. Gracias por su atención y recuerda, te queremos estudiando.